Meditaciones Cartesianas, Edmund Husser La revolución cartesiana y la idea directriz de una fundamentación absoluta de la ciencia. Comenzamos de nuevo, por tanto, cada uno para sí y en sí, con la decisión de filósofos que comienzan de un modo radical de dejar por de pronto fuera de juego todas las convicciones y entre ellas también todas nuestras ciencias que hasta ahora tenían validez para nosotros. La idea directriz de nuestras meditaciones será, como para Descartes, la de una ciencia que hay que fundamentar con radical autenticidad y en última instancia la de una ciencia universal. Pero, ¿qué pasa ahora con la indubitabilidad de esa misma idea? la idea de una ciencia que hay que fundamentar absolutamente puesto que ya no tenemos a nuestra disposición ninguna ciencia dada, pues en efecto ninguna está en vigencia para nosotros que sirva de ejemplo de tal auténtica ciencia, designa ella una idea fin legítima, una meta posible de alguna posible praxis. Obviamente no podemos suponer tampoco esto, ni menos aún decir que consideramos establecidas de antemano algunas normas de tales posibilidades o inclusive un estilo formal que se presume como de suyo evidente, del que tendría que apropiarse la ciencia genuina en cuanto tal. Pues en último término, esto significaría presuponer toda una lógica entendida como teoría de la ciencia, pero ella también... tiene que ser incluida a su vez en la destrucción de todas las ciencias el propio descartes tenía de antemano un ideal de ciencia el de la geometría o bien el de la ciencia matemática de la naturaleza ese ideal determina aquellos siglos como un prejuicio fatal y también determina, sin ser sometida a crítica, a las mismas meditaciones. Para Descartes era algo ya de antemano comprensible de suyo que la ciencia universal tenía la forma de un sistema deductivo y que todo el edificio tenía que apoyarse sobre un cimiento axiomático fundamentante de la deducción. El axioma de la absoluta autocerteza del ego, junto con los principios axiomáticos innatos en ese ego, tiene para Descartes con respecto a la ciencia universal un papel análogo al que en la geometría tienen los axiomas geométricos, Sólo que aquel fundamento axiomático yace más profundamente aún que el de la geometría, siendo llamado a cooperar inclusive en la fundamentación última de ésta. Todo esto no debe determinar nuestro pensar. En cuanto principiantes, no tenemos aún en vigencia ningún ideal normativo de ciencia, y solo podremos tenerlo en la medida en que volvamos a crearlo. Pero no por ello desistimos de la meta universal de una fundamentación absoluta de la ciencia, pues ella debe motivar constantemente la marcha de nuestras meditaciones, como motivó la de las de descartes y cobrar en ellas gradualmente la forma de una concreta determinación, solo que hemos de tomar precauciones respecto del modo de ponerla como meta, por de pronto no debemos prejuzgar ni tan siquiera su posibilidad. Ahora bien, ¿cómo se puede aclarar y con ello asegurar ese modo de proponerse tal meta? Es claro que tomamos la idea general de la ciencia a partir de las ciencias fácticamente dadas. Ahora bien, en virtud de nuestra actitud crítica radical, éstas se han convertido en ciencias meramente hipotéticas, de modo que también su idea fin general ha de convertirse en el mismo sentido en una idea meramente hipotética. Aún no sabemos, por tanto, si esa idea puede en general ser realizada. De todos modos, tenemos esa idea, aunque en esa forma hipotética y en una generalidad indeterminada, fluida y por ende, también tenemos la idea de una filosofía como idea que no sabemos si y cómo se ha de realizar. La tomamos como una presunción provisional a la que nos entregamos por vía de ensayo. Dejamos que ella nos guíe a título de ensayo en nuestras meditaciones. Examinaremos cuidadosamente cómo habría que pensarla en cuanto a posibilidad y luego cómo se la podría realizar. Es verdad que al hacerlo entraremos en un primer momento en extrañas complicaciones, pero ¿cómo evitarla si nuestro radicalismo no debe quedarse en un gesto vacío sino cobrar realidad? Prosigamos, pues, pacientemente.